consejero delegado del CCC, americano, fue socio fundador y consejero de la agencia de publicidad Contrapunto, fundó con Santiago Rodríguez la agencia de marketing directo Dimensión, es consejero de gestión de medios de Centro de Media Group, socio fundador y consejero de WebMMalia, socio fundador y consejero de Infimi, socio fundador y consejero de Inesdi, Centro de Innovación Digital de los Profesionales, impulsor de diferentes proyectos digitales como LatinMentor, YoQuieroEscribir.com, YoQuieroComunicar.com, ha sido presidente de FECMED, actualmente Art Digital, Asociación Española de la Economía Digital, de la que ahora fue presidente, interviene como conferenciante en grupo en diferentes congresos, jornadas, seminarios, etc. Yo creo que es un placer para mí presentaros la ponencia que va a dar hoy de información del sistema al ecosistema, porque aparte de este currículo, pues nos une un vínculo personal porque he sido profesor mío y del cual estoy orgulloso de ser alumno suyo. Y en tercer lugar, porque es de muchos ponentes que he visto, es realmente muy, muy bueno, no tiene que ser en canal, ¿no? Entonces, si no me enrollo más, yo dejo con la ponencia de Juan. Bueno, pues, buenas tardes. Ya veo que os habéis venido a dormir la siesta aquí. No he renunciado a la siesta, porque todavía falta gente por aquí. Gracias por estar. Yo no sé si lo que os voy a hablar os va a interesar, pero espero que sí. Me voy a quitar la chaqueta, con el debido respeto. Bien, el título de esta charleta es la información del sistema al ecosistema. Bueno, primero diré, voy a ver si cojo el instrumental para poder cambiar las diapositivas. O me tengo que acercar aquí, ¿no? Para hacerlo. Sí, lo hago desde aquí. Bien. Esto lo decía Bernard Shaw. Tuve que abandonar mi educación para ir a la escuela. El concepto que hay de que la escuela no es de forma, de que en realidad no aporta lo que tendría que aportar a las personas, pues que viene de lejos. Esto, este hombre vivió hasta 1950. Ya entonces el concepto de aprender pues no estaba, digamos, muy acreditado. Ayer estuve comiendo con una persona, un catedrático de la Universidad de Navarra, y me decía, sí, las cosas han cambiado muchísimo. Ahora, por ejemplo, lo único que hay que aprenderse de memoria es la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar, mira lo que te digo. Todo lo demás está en Internet. ¿Para qué tenemos que aprender ciertas cosas que ya no son útiles? Bueno, pues por ahí van ahí los tiros, lo que yo os quiero contar. Por ejemplo, esa palabra, ¿qué os hizo elegir los estudios? Lo que te dijo tu padre, tu madre, chico, no sé, si eres abogado, si te preparas para, podrás trabajar en el Corte Inglés, podrás trabajar en la caja, en el banco, tendrás un puesto seguro. Entonces, muchas personas han elegido sus estudios condicionados por un ambiente social, familiar, pensando nada más que las cosas iban a seguir un camino predecible. El camino, bien, yo me casé antes, lo hablábamos con Félix, yo pagaba una hipoteca al 16%, él al 17%. Pero era igual, porque había futuro, había destino. Hicieras lo que hicieras, parecía que todo llegaba a algún sitio. Ahora de repente parece que nada llega a ninguna parte. Entonces, muchas personas han elegido una forma de estudiar, una forma de aprender, una carrera, pensando que eso les llevaba a algún destino. Pues eso se ha terminado. Eso se ha terminado. Imaginaros, pues tenía niños pequeños, yo tengo nietos pequeños, ¿qué significa ahora ponerles delante de, y tú vas a ser de mayor? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Y segundo, le puedes preguntar también, ¿dónde quieres vivir? ¿Aquí, en China, en Asia? O sea, lo que tenemos delante en este momento lo cambia todo. Y no es un problema de la crisis. Esto ya es un problema de la vivencia
real de un mundo que está en cambio de tiempo. Y eso nos plantea, pues, nos lo plantea todo. Yo os decía que tengo niños pequeños, porque son nietos, y de alguna manera no terminas nunca de vivir. A medida que avanza la vida, tus hijos traen hijos, sus hijos, y son nietos, y tú empiezas a proyectar también tu vida un poco en función de la suya. ¿Qué voy a recomendarles a mis hijos, de cara a mis nietos, de cara al futuro? Pues como decía Leloutier, os lo voy a decir en tres palabras. No lo sé. Y eso sí. Esto de tener un mapa mental es una cosa que a mí me ha obsesionado durante toda la vida, que era pensar hacia dónde quería dirigir mis pasos. Yo tenía un amigo que a los 18 años, un día apoyado en la Bastilla de la Concha, yo he nacido y vivo en San Sebastián, ya habíamos salido a cenar y tal, y entonces apoyado en la Bastilla de la Concha, a las 3 de la mañana, y me empieza a decir, yo no tengo claro, yo voy a estudiar arquitectura. Hubiese querido estudiar diplomacia, pero mi padre no me deja. Además de eso, me voy a casar con 26 años. 26 años, ¿eh? No, ni 25, no, 26. Voy a tener 3 hijos. Y tengo que casarme con una mujer que además sea casera y hacendosa. O sea, que tenga casas y haciendas. Y lo cumplió a rajatabla. Tuvo su mapa mental y efectivamente, luego las cosas le han ido saliendo más o menos bien, le ha cogido la crisis de medio, se fue a Guinea con 60 y tantos años, a ver si descubría si fue a las Azores, ha hecho de todo, es un aventurero de la vida, pero tenía mapa mental. A mí eso me impresionó. Yo creo que en el fondo todos tenemos que tener un mapa mental. ¿Hacia dónde queremos ir? Porque si no tenemos algo que nos oriente y que nos diga, no, 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 tú mira hacia dónde quieres ir, elige el camino. A lo mejor luego te tienes que salir de él. Las circunstancias de la vida, la salud, la familia. Muchas veces esas cosas nos influyen y nos obligan a cambiar de itinerario. Pero elige uno, vete hacia algún destino. Porque si no tienes ese mapa y ese destino, te pierdes en el camino. Entonces, a pesar de las circunstancias, hay que pensar en ese camino, en ese mapa. Esto salió hace poco tiempo. Hay un tuit de Íñigo Cortabitarte, que yo lo retuiteé, que decía, Silicon Valley ofrece $100,000 a los estudiantes que dejen la universidad. Tela. Y es verdad, no es un tweet. No, no, es verdad. Esta historia es real. Y además, si entrabas en ese tweet, que ahí lo tenéis, porque podéis entrar en él, te explica la noticia y cómo ocurre eso realmente en Silicon Valley. A la gente no le dice, no me interesa. A los innovadores, a los que están creando ese futuro tecnológico, no les interesa gente que venga de la universidad. Dice, tú ven aquí. Tu talento lo voy a aprovechar. El que te va a ofrecer la universidad no me sirve. Narices, ¿no? Fijaros lo que está ocurriendo. El sistema educativo, Jorge, ya vamos hablando del sistema educativo, hay que reformar el sistema educativo. Ahora cuando termine el ministro con todo el tema de los recortes, se tiene que meter con el sistema educativo. ¿A quién le va a encargar que le ayude a crear el sistema educativo? Si el sistema educativo es la cosa más rígida, la cosa más hermética que uno puede imaginar. Os iré contando por qué creo que es hermético. Y porque creo, como dice el titular de mi charla, del sistema hay que pasar a un ecosistema, a algo que respire, algo que se abra, algo que permita a la gente no estar siguiendo la pauta que te ponen café para todos. No, 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 no. Un sistema educativo en unos tiempos como los que corren actualmente es absurdo. Esa es mi opinión. Con perdón, seguro que habrá y me encantará que haya divergencias y que podamos discutir de ello. Os voy a poner un vídeo, que a lo mejor lo habéis visto muchos de vosotros, de Ken Robinson, que la reina de Inglaterra lo nombró Sir porque es un verdadero innovador en el concepto de qué es la educación, qué tiene que ser la educación. Él, en este vídeo, lo titula Las escuelas matan la creatividad. A ver si me sale, a ver si lo puedo... If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary.
La incertidumbre es extraordinaria. Si tenéis hijos que en este momento en la escuela, dice que en Robinson, cuando lo decía en el 2006, se iban a retirar en el año 2065. Echar una miradita un poco al futuro y pensar, 2065, que en realidad ya a estas alturas serían 2070, etc. ¿Os dais cuenta? Simplemente esa reflexión que a veces pues no había vivido nunca, en que esto puede pasar. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos en el año 2070? Y entre tanto, ¿qué va a suceder? ¿Quién les va a educar? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo los oriento? ¿El sistema educativo? No lo sé. Tengo un amigo abogado internacionalista, el otro día hablando con él, me decía, no sé qué voy a hacer con mi hija de un año. O sea, tengo una obsesión, ¿por qué? No sé si educarla en España, si mandarla a Inglaterra. Su madre es colombiana, no sé si organizará algo con la familia que tiene medios allá en Colombia, pues para que se mueva el mundo latino. No sé si llevará hacia Asia. Entonces, ¿qué preocupaciones cuando era padre no las tenía? Tú ahora sí tienes esas preocupaciones, porque ves la incertidumbre que tiene el futuro. Pues hay que prepararse para asumir esa incertidumbre y remar o surfearla, como dice su tabla. Lo que no podemos es ir contra ella y desesperarnos, porque eso lo que nos hace es matar la creatividad y la capacidad de aceptar realmente un futuro que no es el que yo viví cuando pagaba la hipoteca al 16%. La hipoteca al 16% estaba llena de esperanza. Ahora pagas una hipoteca al 2 o al 3 o al 4, 40 años por delante y dices, 40, me quedan 32 todavía por pagar. ¿Qué hago con esta casa? Por cierto, alquilar, no con 3. Y aquí sigue Ken. So I want to talk about education and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy. And we should treat it with the same status. Thank you. Bien, la creatividad es tan importante como la alfabetización. Así es verdad. Antes hablaba contigo sobre una película que he visto ayer, que se llama Profesor Lazar. La historia de un profesor, argelino, que tiene que huir por eso. No, no os voy a desvelar la historia porque merece la pena. Es dura, pero es un hombre argelino que va a parar a Montreal, en Canadá, y sustituye, por circunstancias que os voy a contar, a una profesora en una escuela de secundaria. Entonces, en esa película, primero hay un gesto que es coge el ordenador que está encima de la mesa y lo mete en el cajón. Yo que iba en realidad a ver nuevas tecnologías, nuevas maneras de aprender, porque el resumen, la síntesis de la película, joder, me van a enseñar nuevos caminos, voy a aprender esa, no sé, aquello como era el club de los poetas muertos, pero ahora adaptado a los nuevos tiempos. Bueno, pues no era nada de eso. Porque este hombre lo que hace es estimular la creatividad de sus alumnos utilizando los métodos tradicionales, que es piensa, crea, trabaja, les lee una fábula de un libro de fábulas de La Fontaine y los alumnos se quedan alucinados, les dice, ¿qué habéis entendido? Les pregunta, les somete, digamos, a que su pensamiento sea expresado. Y luego les dice, para mañana me vais a traer una fábula cada uno. Y yo voy a escribir la mía. Y me la vais a corregir. Entonces, con esos procedimientos que parece que son pues, del paleontólogo, del paleolítico, lo que está haciendo este hombre es no usar las tecnologías, solo. Lo que hace es desarrollar la creatividad. Y esos niños, además, cuando los veáis en la película, interactúan entre ellos, se entienden, tienen una relación mental, entienden el problema que tiene un niño, la niña sabe perfectamente qué le está sucediendo, por qué está sufriendo. Película muy interesante. ¿Por qué? Porque este señor sencillamente, cambia el sistema, cambia el modelo que le imponen y desarrolla en esos niños la creatividad. Como dice Ken Robinson, la creatividad va a ser en este momento el punto de medida. Las empresas no van a pedirte títulos, dame másteres. No. Buscan actitud y capacidad de implicarte y de crear. No hace falta ser emprendedor,
para montar una startup. Hay que ser emprendedor dentro de las empresas. Y los empresarios buscamos eso. Gente emprendedora que tenga una capacidad, una actitud, desarrollando la creatividad. Sin que nadie se la coarte. Como las escuelas. Las escuelas te ponen café para todo, tu tío por aquí. Aunque tú estés dotado para la danza, no vamos a dar nunca clases de danza, solo matemáticas y física. Lo oiréis cuando entra, por favor, y oír la conferencia de Ken Robinson, que está en TED. Entráis TED, en YouTube, por TED, Ken Robinson, la escuela mata la creatividad. Bueno, pues lo que os decía, la creatividad. ¿Qué sentido tiene educar hoy con patrones parecidos a los utilizados del siglo pasado? En realidad, seguimos aprendiendo los ríos de España. El otro día, Martín Barsaski decía, en una charla que dio en la red Innova, decía, mi hijo tiene que aprenderse los afluentes del Ebro. ¿Pero para qué le sirve eso si está en Internet? Y es verdad, o sea, hay cosas que no sabes muy bien para qué sirven, pero estamos haciendo uso de las mismas maneras de aprender casi las mismas cosas que el siglo pasado. ¿Proporciona hoy la universidad el tipo de talento que necesita la sociedad del 2040? Ahí queda la pregunta. Las titulaciones, las carreras, los másteres. Ya sabéis que la sobredosis de títulos aleja de la empleabilidad. Que la gente se tiene que desinflar su preparación para poder ser empleable. Porque claro, llega un tío con, pues mira, he hecho la carrera de ingeniería, he hecho después la abogacía, he hecho la metal, tengo un máster, no sé qué, he hecho lo que... Y tienes alguna experiencia laboral, tal, no, yo solamente he estudiado este tema. Entonces, se te pone la cara, y claro, se me interesa más tu experiencia, aunque hayas estado trabajando de camarero en la India. O sea, que has tenido una experiencia de encontrar la realidad de la vida, no, en el confort de la casa de tu papá y tu mamá, que han dado la carrera, comiendo todos los días la sopa boba, con la luz encendida y estudiando porque tienes capacidad de estudiar. No necesitamos solo eso. No necesitamos la cap, podríamos decir, la titulación, todo eso que dicen los papeles. Necesitamos otra cosa más distinta. Y de ella vamos a seguir hablando. Necesitamos las capacidades de la gente. Las actitudes y las competencias. Y eso no tiene otro lado de la carrera universitaria. Ni otro lado más. Fijaros en las tres palabras. A mí me parecen relevantes. Las capacidades, las actitudes y las competencias. Puedes ser competente en muchas cosas. No te hace falta que tengas ni un máster ni un título universitario. Y eso se desarrolla porque hay dentro una actitud y una capacidad. Pues la lees hacia adelante o hacia atrás, es igual. Esas tres palabras son fundamentales para crear personas que tengan perspectiva de futuro. Y en eso entraremos cuando hablemos de qué sistema o ecosistema educativo necesitamos para generar eso. En las generaciones que van a venir y que ya están ahí, están ahí. Y eso que os decía antes de estudiar ya con ese objetivo, con ese mapa, se acabó. Se acabó el trabajo para todos. Creo que esto no lo tengo que decir porque eso es algo que está conocido para todos. Se acabó el trabajo para la vida y se acabó mi vida a lo mejor aquí, en este pueblo maravilloso. Porque a lo mejor, probablemente, tienes que tener lo que tuvieron nuestros antepasados, con todo mi abuelo. Mi abuelo dejó España para huir de una guerra posible a la que podía ir a Marruecos. Y se convirtió en un emigrante, cruzó los Pirineos y se pasó su vida en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, donde realmente adquirió una experiencia de vida atreviéndose a vivir la vida tirando de mi abuela. Más que tirando, mi abuela la acompañaba y mi madre también. Y regresó a San Sebastián, creó CCC, porque cuando apareció con San Sebastián, para ver qué había ocurrido con su familia, que estaba en Cataluña, venía de París, se encontró con que existía la Casa de Discos Columbia. Entonces él, que había sido inspector general de las escuelas de Berlitz en Inglaterra, sabiendo simplemente español, dice, yo vivo en Inglaterra, dice, yo sé español, y daba clase de español, y yo voy a ser inspector general de la escuela de guerra. Aprendió mucho, entonces se ocurrió, después de la guerra, probablemente, no habrá profesores de inglés, de francés, en las escuelas. Y entonces, con la clase de discos Columbia, creó los cursos de idiomas, en aquel momento fueron el origen de CCC. Pero mi abuelo fue emigrante, se atrevió, y yo cuando veo aquí a los emigrantes, yo siento un enorme respeto por ellos,
se han atrevido, han tomado decisiones muy importantes a la vida que nosotros, nuestros hijos, van a tener que tomar en un mundo global, sin miedo, ni pereza, ni vergüenza. Que es el título de un blog que tengo y que ese es el principio que creo que tenemos que tener en la vida. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Y en los tiempos que vienen, más que nunca. Hay que impulsar el desarrollo de ciudadanos que sepan adaptarse al cambio perpetuo. Punto. Eso tiene mucho que ver con lo que os decía al principio, ¿no? De que no podemos tener la seguridad. Ya no hay seguridad en nada. No tenemos seguridad en el empleo, no tenemos seguridad ni si vamos a seguir con la misma pareja porque probablemente a lo mejor vamos a tener dos o tres parejas en la vida, ni si vamos a vivir en esta ciudad. No sabemos qué va a ser nuestra vida ni nuestra salud. No sabemos nada. Nada es predecible. Tenemos que prepararnos para vivir y soportar o surfear esa manera de vivir. Y esa actitud también nos influye para tomar muchas decisiones en nuestra vida. Y se nota en las personas que se atreven. Yo he tenido el otro día una experiencia de llamar a una persona y preguntarle, sin comprometerla nada, simplemente, oye, ¿está muy bien alguien que pueda de alguna manera adaptarse a en nuestra historia, en nuestra organización, pues poder vivir en otro lugar? En fin, la pregunta directa era, ¿tú dejarías la ciudad en la que vives, Cádiz, para ir a, y sin terminar la pregunta, dijo, sí, sí. Eso es decir sí en este momento y atreverte es fundamental. Y esa es la gran actitud que en este momento tenemos que fomentar en todas las personas que nos rodean. Se acabó el nivel de confort. Eso nos ha matado. Es la primera reforma que hay que hacer. Porque está muy bien tener la seguridad social, está muy bien tener el paro, está muy bien tener la sanidad gratis, etcétera, etcétera. No, pero eso nos contamina. El Banco de España hizo un estudio con todo el desprestigio por el cual del Banco de España, que decía, el paro limita la capacidad de acceder a un nuevo puesto de trabajo. El derecho al paro limita esa capacidad. La seguridad, el confort, nos mata, nos paraliza. Yo no sé lo que va a pasar en el día de mañana, no sé a qué sociedad vamos a acceder, no tengo ni idea. Pero muy probablemente la incertidumbre nos va a escupir hacia adelante. Y luego, esto de que la escuela está en la calle, ahora voy a empezar a hablar de los maestros. La escuela está en la calle, mira, tengo un nieto que está estudiando económicas. Está estudiando, bueno, empresariales. Y en la asignatura de económicas, o de economía, macro, micro, ya le pregunté, oye, esto, ¿os explican en clase qué es la prima de riesgo? No. Y toda esta negociación que ha hecho Rajoy en Europa para disminuir, diríamos, el nivel de déficit, ¿los lo han contado? No. Entonces, ¿qué os cuentan? No, seguimos el temario, etcétera. Vamos a ver. Si coges un periódico, enciende la televisión, cualquier cosa está escupiendo información económica de cosas que están sucediendo. Un alumno que está en clase, está estudiando empresariales, que los profesores no aprovechen ese momento para meterles una inyección de interesarse por la vida, por algo que está influyendo en su vida, me parece dramático. Dramático. O sea, ¿ese profesor en qué está pensando? Si lo tiene delante, si va a hacer que sus alumnos de repente cambien de chip. En vez de estar aburridos oyéndole la lección de esa teoría, ese libro, que aburre a un muerto, explícale lo que sucede, lo que le va a suceder a su familia, lo que le está pasando en el mundo de alrededor, gracias a que pues a una serie de cosas que están sucediendo y que es el nuevo poder, el poder económico. El otro día decía que es como si hubiésemos cambiado la democracia, una especie de dictadura, que son los mercados, que nadie sabe lo que son, pero esos mercados nadie los ha elegido, nadie los ha votado. Y sin embargo, se han apoderado del mundo. Su poder es omnípodo. Nadie sabe quiénes son. Ahí está. Y lo manejan todo. Se concentra un poco qué pasa dentro de todo eso. Y le preguntaban, ¿sabe lo que es la crisis? Bueno, sí, mi padre está todo el día viajando a Estados Unidos para ver si encuentra ya mercados. Y la prima de riesgo. Pues no. ¿Y el grafeno? ¿Os han explicado lo que es el grafeno? Que es un nuevo material que hace. Pues no. ¿Y la nanotecnología os suena?
Hay cosas en esta vida que, si no aprovechamos la oportunidad de que esa generación que está naciendo ahora entre en ese mundo que nos está invadiendo, estamos perdiendo el tiempo. Y estamos creando personas que no se van a preparar a tiempo, aunque siempre esto es como un corcho. Al final, aunque lo llevemos muy mal, nos hundamos hasta el fondo y en cuanto alguien nos suelta, salimos todos a flote, ¿no? Realmente pasará lo mismo, pero es una pena. Es una pena que lo que está sucediendo, que el sistema educativo no aproveche para dar esa información, interesar, informar a esas generaciones de nuestros hijos y bisnietos. Necesitamos maestros abrecaminos. ¿Qué quiere decir abrecaminos? Que tengan la manera, la llave, de coger y abrir las mentes para que la gente no bostece, para que la gente no se aburra. Dicen que es el sistema de aprender de actualmente, lo justifican el aburrimiento, con, digamos, hay que sufrir para aprender. ¿Pero por qué? Si el otro día con usted hablaba en su página en el FSL semanal de que los videojuegos son muy sanos para los chicos, que jugar con videojuegos es maravilloso, que les desarrolla la creatividad, el estímulo, el impulso, el buscar retos. Entonces dices, bueno, vamos a ver. Aquí hay muchas cosas que están en este momento en entredicho, pero que van a cambiar. Y la curiosidad. La curiosidad es lo que hace que alguien aprenda más deprisa. Si a ti te interesan las motos, pues al final, arreglando la moto, terminarás arreglando la moto, buscándote la vida, te metes en internet, buscas la pieza que te falta. Y esa curiosidad es la que te impulsa a aprender. Si los maestros no generan la curiosidad en los alumnos, están perdiendo el tiempo. Todos tenéis maestros, ¿no? Memorables. Todos acordaréis de aquel maestro que os cambió la vida, os cambió una manera de recibir una asignatura. No lo olvidaréis jamás. Y también quisierais olvidar a aquel maestro que, sin embargo, os estropeó una asignatura que habéis odiado y olvidaréis toda vuestra vida. Claro, sí es importante la labor del maestro. Un maestro tiene que ayudar a que la gente aprenda a observar, a penetrar en las cosas, a sentir, a deducir e interpretar. Creo que son conceptos que, si no educamos en ellos, a nuestros hijos, estamos perdiendo la oportunidad de hacer realmente personas que se adapten al cambio perfecto. Y de ahí pasamos a esas otras cinco palabras. Busca, pregunta, atrévete, arriesga, actúa. Que son en realidad las cinco palabras que son las que le mueven a un emprendedor. En realidad, un chico tiene que ser un emprendedor. Tiene que entender que su trabajo es estudiar, aprender, emprender para adquirir conocimientos y aprovechar exactamente esa profesión que tiene. Pues tiene que aprender a buscar. O sea, el maestro no le tiene que enseñar la historia de España o del decir campeador. No, no, no. Búscala tú. Pregunta por ella. Atrévete a indagar. Arriésgate y actúa. Esto, en realidad, es una ley de vida que tendríamos que emplear los alumnos, los empresarios, los emprendedores y todas las personas que nos tenemos que mover en este mundo. Para empezar, vos conoceréis muchos de vosotros esta noticia que en el año 2014, o sea, pasado mañana, Corea acaba con los libros de texto. ¿Qué va a hacer Corea? Pues va a sustituir los libros por probablemente una Samsung. Todo va a ocurrir, todo va a suceder a través de un tablet. A ver si consigo enseñaros este vídeo. Esto creéis. Esta manera de. With the iPad, we're making textbooks so much more engaging. By adding audio, video, and interactivity, the content comes to life in ways that are just not possible on a printed page. The information is always These new textbooks are going to allow students to do things they could never do before. Bien. Parece mágico.
ingenieros aeronáuticos para poder desarrollar esto. Lo han puesto fácil. Y yo, fijaros, en Corea, en el año 2014, profesores y alumnos preparados para resolver este sistema, para adquirir este sistema. Yo creo que en España los alumnos, si lo pones esto, bueno, estarían maravillados. Los profesores no se les ocurriría. Ahí es donde empieza con el problema. No se ocurriría. No sé si no hemos tenido tiempo o se nos ha ido un poco la olla en esa preparación. Yo creo que los coreanos, sabían por dónde venían los tiros y han preparado a esa generación de nuevos profesores. Los maestros no tendrán que enseñar, sino dar herramientas que ayuden a sus alumnos a descubrir el conocimiento. Esto es una cosa personal. Mira, el 67% del nuevo empleo se creará en Asia emergente. Insisto, esto es un estudio que ha hecho Telefónica. Os voy a poner el vídeo. 67% del nuevo empleo se creará en Asia emergente. En Asia emergente, el 67%. Ya vais a ver lo que se va a crear en Europa. Solo el 1,8% en Europa. En el año 2020, el 35% del puesto de trabajo en Europa necesitarán una alta capacidad. Las universidades deberán incluir en sus proyectos cómo aprender a aprender, enseñar a aprender. Y la creatividad será altamente valorada por las empresas. Eso es lo que os decía al principio. La creatividad será altamente valorada por las empresas. La gente lo que necesita, las empresas, el mundo, necesita ideas. Personas emprendedoras, personas que se atrevan. Y eso es lo que buscamos todos. Los maestros necesitarán más tiempo para estar siempre al día. Ha habido en el País Vasco, hubo una oferta de empleo que organizó la Consejería de Educación, por la que ofrecía, no sé si eran 64 o 65 cursos de puesta al día de actualización de conocimientos para los maestros. Se quedaron vacíos. Es posible que te ofrezcan esa oportunidad y que no asistan. ¿Qué actitud tienen? ¿Sabéis cuál fue la justificación? Que resultaba muy difícil para la posibilidad de compaginar sus estudios, su formación, con la vida de la familia. Y eran cursos cortos, que te podían llevar a lo mejor una semana, dos semanas, de sacrificio, pero la conciliación fue la excusa para que esos cursos y esa enorme inversión que hizo el gobierno, la Consejería de Educación, se quedaran vacíos. Vamos a ver. Yo no lo entiendo. Yo en mi empresa tengo gente que se apunta a un bombardeo. Hoy tengo una persona que está en Madrid haciendo unos cursos relacionados con el mundo de las TICs. Otra persona que está en Barcelona haciendo algo parecido. Es que si eso no te motiva para decir o progreso, aprendo, o si no me quedo en la playa, estamos perdidos. Esto a mí entonces me dolió. Lo que os contaba antes de ese profesor inolvidable, ¿por qué era inolvidable? Porque te cambiaba la manera de ver las cosas de la asignatura. Porque un profesor tiene que inspirarte, enriquecer tu mente, estimular la curiosidad y las ganas de descubrir. Y eso ocurre solamente si ellos también lo tienen. Porque si tú no sientes eso, ¿cómo lo puedes transmitir? Por eso, para mí, todo es un problema de actitud. Y yo creo que en el test de aceptación de una persona que quiere estudiar la carrera de magisterio, tendría que ser, vamos a medir la actitud, como la NASA. La NASA, cuando va a contratar a alguien, ¿sabéis qué es lo primero que mide? El nivel de optimismo. Si no das el nivel de optimismo, no entras. No entras en la selección. La actitud es lo que hay que medir los maestros. Ahora dice el PP que va a hacer un MIR para los maestros, igual que se hace para los médicos en la sanidad. A mí me parece una idea colosal. Traerá consigo consecuencias bastante
probables de huelgas, etcétera, esas cosas son mal aceptadas, pero eso creo que empieza a ser necesario. En Finlandia, los maestros están valorados en la más alta categoría social. En España son personas de segunda o tercera. Y la gente que estudia maestría, estudia una carrera de grado de segundo orden. Eso a mí me parece inaceptable. No puede ser. ¿Te fijaron los saltos que tenemos que dar todavía para llegar a eso? A ese concepto que tienen en Finlandia, de los profesores, de los maestros. ¿Qué tiene que tener un maestro? ¿Qué es lo que habría que medirles en ese nivel? Para mí, y su opinión, la inteligencia emocional, la transmisión de optimismo, una visión de largo recorrido, creatividad, innovación, y que sean despertadores de mentes. Si no entras en esto, no vales. Si te dedicas simplemente a seguir la pauta, el sistema, no vales. Esta es la mentalidad. Necesitamos maestros apasionados, creativos, implicados, alegres, innovadores, que ilusionen y además que sean hábiles en tecnologías. No sé si estaréis de acuerdo, pero yo lo veo así. Y esto es también para mí una verdad. Los maestros son una de las bases esenciales para proyectar un país hacia el futuro. Los maestros son la columna vertebral para sostener el futuro de un país. Maestros, desde primaria y secundaria, a los que están en la universidad, a los que están en investigación, todo ese sistema, que eso sí que es un ecosistema, son los que sostienen el crecimiento y el desarrollo de un país. Sin ellos, es la nada. Por eso tendría que ganar más que un banquero, porque es su responsabilidad. No sé si estaréis de acuerdo, pero esto yo lo veo clarísimo. Y sin embargo, se les discute las obras. Hay todo un mundo turbio en ese mundo que se ha ido contaminando, se ha ido pudriendo. Ahora se les supone que trabajen las obras no quieren, se van a la huelga. Sin embargo, no tendría que estar, como está ocurriendo en algunos países que critican en este momento la actitud de los maestros en los estados. Entonces, todo esto está malversado. Esto hay que reformarlo del todo. Esto sí que es un cambio fundamental, que es lo que nos va a proyectar hacia un nuevo futuro. Y si no sientes pasión, dedícate a otra cosa. O sea, si tú no detectas pasión en esta persona que va a enseñar a tus hijos, que va a crear las personas que se van a enfrentar al futuro incierto, dedícate a otra cosa. Porque no, vas a estropear tu función. ¿Qué tiene que hacer un maestro? ¿Seguir la partitura o interpretarla con más? Os voy a poner tres ejemplos musicales. Mirad, por ejemplo, este. Mirad la carita de aburrimiento que tiene. Fijaros cómo estará tocando de a gusto la orquesta viendo la jeta que le está poniendo el director. Bueno, ese es un modelo de lo que para mí no tendría que ser. Mirad la regla de esto. Sin batuta. No manda. ¿Cómo se puede inspirar, ¿verdad?, a un equipo? Y ahora os voy a poner, para terminar esto de los vídeos, es decir, vamos. Otro vídeo que antes de nada os voy a contar de quién es. Es de Inma Sara, que es una directora de orquesta que probablemente habréis oído, jovencita, que contaba una charla en la que tuve la suerte de estar. Decía, a mí es como si me cambiaran toda la plantilla cada mes, cada 15 días. Porque tengo que tocar en Rusia, en Austria, en la London. Y es como si de repente tú llegas a tu empresa y toda la plantilla es nueva. Y tienes que hacer que esa plantilla trabaje y se implique en esa manera que tú quieres que suene. Y después, mi esfuerzo es ese fundamentalmente. Hacer que esa gente que mira por primera vez
y que no sabe cómo quiero yo que suenen, que finalmente me hagan caso. Yo me he enfrentado con un primer violín que me hacía la contra. Y cuando yo estaba tratando de hacer que esa orquesta sonara de una determinada manera, él iba por detrás y decía, casi, nosotros sabemos lo que tenemos que tocar. ¿Qué viene esta diciendo esta? Entonces ella, que se dio cuenta, se fue donde el primer violín y le dijo, vengo entusiasmada por tener el privilegio de poder tocar con usted. Yo he oído hablar a usted en todas las orquestas del mundo como una persona excepcional, unas capacidades y tal y cual. Le alabó el alma. A partir de ese momento se hizo aliado de ella y consiguió que esa orquesta tocara como ella quería que tocara. Pero mira la diferencia de lo que le pone esta señora. Decía un amigo mío que en la vida, en la gente
La gente, hay personas que tienen la mente tan pequeña que no les cabe la menor duda. A mí, sin embargo, me caben todas. Yo lo que digo, pues es una opinión. Que, bueno, que espero que en algún momento sea compartida por alguien. Mira lo que es el tema de la criteria. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir, visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, se está haciendo realidad la educación personalizada. Con un clic elegimos lo que queremos leer o a qué queremos exponer nuestra mente, haciendo nuestro el estudio. Quizás por ello la principal misión de los profesores en esta nueva era sea la de asistir a los estudiantes a reconocer cuáles son sus tipos principales de inteligencia y ayudarles a utilizarlas para acceder más fácilmente al conocimiento. ¿Qué os parece? Parece que en algún sitio se está haciendo, ¿eh? Visual, espacial, ¿que elijáis vuestras inteligencias alguna de estas? Elegir alguna. Visual, espacial, verbal, kinestésica, kinestésica está relacionada con el movimiento, lógico, matemática, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista. Por ahí tapa más. Estas son las que Garner ha identificado y en ellas ha tratado de meter los distintos tipos de inteligencia que la detectaba. Os voy a poner una entrevista que le hizo Punset, que a lo mejor habéis visto, cuando Garner recibió el premio Príncipe de Asturias. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Hay otro trocito. Ahora será que aportaba la tecnología. Pero vamos a ver qué dice. La disponibilidad de ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas, significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo ni examinar de una sola manera. Tenemos la suerte de vivir en esta época. Quienes parece que no lo entienden son los ministros de educación. Bien. No se refiere a un solo ministro, sino a todos los ministros de educación. ¿Qué responsabilidad tienen los ministros de educación? Normalmente, su responsabilidad es elegir a aquellas personas que les asesoren para que esto sea posible. Esto no se resuelve de la noche a la mañana. Esto va a pasar seguramente. No quisiera que ocurriera, pero normalmente la gente. Porque pasar de las musas al teatro, todo este cambio absoluto del sistema educativo a un ecosistema donde la gente tenga su capacidad de desarrollar el tipo de inteligencia que tenga, no es nada fácil. Hay países que lo están haciendo como Finlandia. El último. Sí, creo, Eduardo, que cada vez más los maestros se convertirán en guías. Guías. Con eso quiero decir que todos sabrán algo de los estudiantes. Los estudiantes sabrán algo de sí mismos y los padres sabrán algo de sí mismos y trabajarán en equipo para decidir cuál es la mejor manera de aprender para una persona. Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay ninguna razón para que las aprendamos de la misma manera. Las sociedades con materiales informáticos versátiles y maestros que actúan como guías tendrán una enorme ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien. Y los maestros crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Porque en la actualidad, y estoy bastante bien informado, los estudiantes no paran de decir, eso no es correcto, o lo acabo de buscar, y por supuesto levantan la mano. Quien levante la mano no siempre tendrá la razón, pero probablemente tenga más razón que yo.
Así pues, la idea de que los maestros somos la fuente de toda la sabiduría alimentará nuestra sensación de poder, pero ya no es cierta. Bien. Espero que, cuando termine, hablemos de esto. Y esta, para mí, esta es una conclusión. La educación sin creatividad ya no sirve. Ya no hay maestros que puedan seguir el sistema. Tienen que entrar en otra manera de poder sacar, sacar de dentro lo que tienes dentro. Y eso se hace a través de estimular la creatividad. Y esta es una conclusión. Yo la asumo. Jonas Salk fue el inventor de la vacuna contra la polio. Esto fue en el año 1956, si no recuerdo mal. Y la donó a la humanidad. Algo con lo que podía haberse hecho rico. Y él tiene esta frase, que me parece definitiva. Nuestra mayor responsabilidad es ser buenos antepasados. A mí me parece de una responsabilidad que tenemos con ese futuro decisiva. Y bueno, y dejo esta canción de Cole Porter. Experiment, make it your motto day and night. Experiment, and it will lead you to the light. The apple on the top of the tree is never too high to achieve. So take an example from Eve. Experiment, be curious, though interfering friends may frown. Get furious at each attempt to hold you down. If this advice you always employ, the future can offer you infinite joy and merriment. Experiment, and you'll see. Bueno, pues muchísimas gracias y experimentar.